Pues la realidad, la actuación de esta semana fue sumamente buena. Fue una semana muy especial para mí y para mi familia, la realidad que sí. Ha sido un año bien difícil y tener estas dos semanas en Sarasota, la semana antes de Puerto Rico Open, llegar en los primeros 10 y la realidad competir bien y darme una oportunidad para ganar en Puerto Rico Open significó demasiado para mí, ya que llevaba mucho tiempo pues en duda de por qué me sentía tan bien y por qué los resultados estaban saliendo tan malos. Y sentir el apoyo de los puertorriqueños, especialmente aquí, esos últimos 5 hoyos de cada día, significó un montón para mí. Tercer lugar, la realidad, no estoy absolutamente nada descontento, ¿me entiendes? Pienso que fue una tremenda actuación. Claro, queríamos ganar. No es algo que por eso estábamos allá, pero como dije, la única cosa que yo quería era darme esas oportunidades, especialmente esos últimos 5 hoyos para poder ganar el trofeo, ganar el torneo. Pero no se nos dio. Fue una semana sumamente buena. Le pegué muy bien a la bola desde el primer día hasta... El único día que verdaderamente no la pegué también fue el último, pero yo creo que era simplemente que estaba un poquito con la adrenalina en bastante alto cuando comencé y pues me tomó mucho tiempo en lo que me calmé para poder empezar a darle buenos tiros. Pero la realidad, no tengo nada que envidiarle esta semana. Creo que es algo que me da mucho, mucho positivismo para el resto del año. Era bien importante adquirir puntos del FedEx para mejorar mi ranking, no solamente mundial, sino de la temporada. Y definitivamente esta actuación por lo menos me dará más torneos para el final del año. O sea que bien contento y la realidad que quiero darle las gracias a todo el mundo que me fue a apoyar y a la misma vez que no estaba presente allá, pero definitivamente me enviaban mensajes, o sea que mil gracias a todos. ¿Qué es lo próximo que viene ahora? Pues tengo 2 semanas libres en estos momentos y voy al Honda Classic en 2 semanas, que es en West Palm Beach. Luego jugaré el Corales Punta Cana Championship en Santo Domingo. Son 2 torneos del PGA Tour. Después de eso, pues yo creo que voy a tener 2 semanas sin torneos del PGA Tour, pero voy a ir a jugar en los torneos del Korn Ferry, ya que todavía tengo estatus para el año. Y la realidad es que quiero seguir dándome esas oportunidades, quiero seguir tratando de mejorar el ranking mundial, ya que las Olimpiadas se acercan y para poder ser parte del equipo de Puerto Rico, representando a Puerto Rico en el golf, tengo que llegar a los mejores 250 del mundo. Y estaba 720, 730 hace 3 semanas, y gracias a estas últimas 2 actuaciones he bajado como a 420 en el mundo. O sea que la meta es llegar a esos primeros 250 del mundo en los próximos meses. Y la única manera de poder hacerlo es jugar todos los torneos posibles y tratar de tener buenos resultados. O sea que, nada, en 2 semanas estaremos el PGA Tour, el Honda, Punta Cana, 2 torneos del Korn Ferry y después regresaremos otra vez a jugar el PGA Tour. Pero va a ser un año muy bueno.